noches, como cada semana. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a sus comunidades lectoras, a este su espacio, su episodio número 79 de República de Lectores. Así que bienvenidas a salas de lectura, clubes de lectura, círculos de lectura, libro bus virtual, red de libro club de la Ciudad de México y todos aquellos que de manera voluntaria, independiente y solidaria hacen fomento, difusión, mediación de la lectura en sus comunidades. Bueno, pues, sin más ni más, vámonos a la programación que se ha preparado para que todos ustedes gocen, se enteren y también intercambiemos aquí en el chat opiniones, conversaciones, experiencias. Bueno, pues, para abrir el programa queremos compartir con ustedes la exposición de los 22 puntos sobre el plan de fomento a la lectura en la Ciudad de México, Ciudad Lectora, que el gobierno de la Ciudad de México y Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, expusieron el pasado lunes. También Sandra Montoya nos va a platicar sobre pormenores acontecidos en la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. Y si ustedes fueron también, compártanos a quién se encontraron, qué libros compraron, qué autores conocieron. Y bueno, es que en realidad cuando uno va a este tipo de ferias te encuentras a mucha gente y en especial creo que en esta ocasión fue muy, muy especial haber ido, haber encontrado, reencontrádote con tus amigos y sobre todo hablar sobre literatura. También les vamos a presentar el carrusel 21 por el 21. Todas estas maravillosas fotografías que nos han enviado, que nos van enviando también muchos ciudadanos, muchos lectores en el recibimiento de sus libros, de las colecciones o estos libros, ¿no? De manera individual. Y por supuesto que no puede faltar la recomendación de libros. Y Luis Arturo Salmerón nos va a platicar de El asesinato de Zapata de Felipe Ávila, el más reciente título de la colección Vientos de Pueblo, que a propósito todavía no tengo, pero bueno, vamos a la librería para conseguirlo. Pilar Jiménez nos habla sobre Ana y Hans de Karen Villeda, una obra poética ganadora del 15º Premio Nacional de Novela y Poesía Ignacio Manuel Altamirano 2020. Estoy segura que es otro de los libros, otra de las recomendaciones que no puede faltar en su espacio de lectura. Les vamos a platicar también sobre la entrega de libros de la colección 21 para el 21 en el estado de Guerrero y, por supuesto, también de esta entrega en la Feria del Libro, esta colección 21 para el 21. Así que no se lo pierdan, quédense aquí. Yo ya me traje mi cafecito para quedarme con ustedes y disfrutar de este programa. Bueno, pues, nos vemos al final y vamos viendo, vamos, recuerden, participen en el chat, todos sus comentarios son bien importantes y sobre todo suscríbanse, compártanos, entre más nos compartan, entre más se suscriban, entre más toquen la campanita, este programa va a llegar cada vez a más y más personas. Pero bueno, vámonos con los 22 puntos del plan de cultura en la Ciudad de México. Hasta pronto. Esto es un plan, no es un convenio, no es un acuerdo, es un plan sujeto a conversaciones, pero está un poco lo que pensamos que puede ser el gran plan de fomento a la lectura de la Ciudad de México. En todas las oficinas, está dividido en 22 puntos, perdón por la longitud, pero para dar una idea de lo que es un plan teníamos que tocarlo todo y saber dónde íbamos a estar. En todas las oficinas y centros de trabajo del gobierno de la Ciudad de México, se promoverán la formación de libroclubes, facilitar la tarea de los trabajadores de las diferentes dependencias, considerando que el tiempo laboral, parte del tiempo laboral es dirigir, coordinar el libroclub, y no que sea un anexo voluntario, sino parte de su trabajo es crear libroclubes en todo el aparato estatal del gobierno de la Ciudad de México. Daremos capacitación de 3 jornadas a todos los voluntarios, porque al mismo tiempo que abre la permanencia, está basado en voluntarios. Segundo, ubicar las 60 colonias, al menos, de menores recursos de la Ciudad de México para regalar en las festividades de diciembre libros a los niños. El gobierno aportará
el financiamiento de la operación económica y el Fondo de Cultura aportará el trabajo editorial. Se revisarán, tercero, se revisarán los pilares existentes identificando aquellos que pueden conservar y sostener una sala de lectura, habilitar y dar capacitación a los monitores y abandonar los mecanismos de rotación que hoy existen, de que un promotor va de un lugar a otro, no, fijarlos en la región, en la zona, en la colonia, en el barrio. Cuatro, habilitar durante los próximos 5 meses 3 librobuses permanentes para la Ciudad de México, que harán rutas dentro de la Ciudad de México. La idea es que entre semana atiendan escuelas, 1, 2, 3 o 4 diarias cada uno, y que los fines de semana se vayan a los barrios en rutas. Esto es importante porque la flota de librobuses en estos momentos es de 9 y van a estar en otras partes del país, pero 3 van a estar exclusivamente en rutas en la Ciudad de México. 5. Incorporar las librerías de escasos recursos a un plan que se está creando entre el Fondo de Cultura y la Secretaría de Economía, donde se les da un crédito en libros por parte del fondo, en dinero por parte de la Secretaría, para ayudar a las pequeñas librerías devastadas por la pandemia. 6. Apoyar la operación de la Brigada Paralela en Libertad, que ayer se anunció, para que la Feria del Zócalo se extienda. ¿A dónde? Todavía no sabemos. ¿Cómo? Todavía no sabemos. Puede ser hacia los grandes parques de la Ciudad de México, hacia delegaciones, etcétera. Pero la feria se extiende y por lo tanto ahí vamos a estar también en apoyo. 7. Culminar la distribución de 21 por 21, con especial énfasis en las alcaldías a las que aún no hemos llegado, que son la mitad de la Ciudad de México, y el personal hospitalario del Seguro Social. 8. El Fondo de Cultura lanzará una subcolección llamada Vientitos del Pueblo, destinada exclusivamente, con tirajes de 40.000 ejemplares, 4 títulos, al regalo y a la promoción entre los niños de la Ciudad de México. 9. Lanzamos la campaña de fomento a la lectura en el IEMS y fortalecemos las existentes ya en CCHs vocacionales y normales. 10. Invitaremos a escuelas y a universidades privadas a sumarse a la campaña. 11. Pondremos en funcionamiento los módulos de voceadores que hace 1 mes y medio empezó a desarrollar y a entregar el gobierno de la Ciudad de México. Se piensa que serán 150 módulos hacia fines de octubre, y el programa de mini librerías que ya empezó esta semana en el metro de la ciudad. 12. En las zonas con mayor nivel de analfabetismo, trabajaremos de mano a mano con el INEA para identificar los puntos más críticos de analfabetismo en la Ciudad de México, los puntos negros, de tal manera que podamos colaborar en una operación para volver la Ciudad de México bandera blanca de analfabetismo. 12. Lanzar una enorme campaña de convocatoria a los jóvenes para integrar voluntariado, que será capacitado para operaciones de fomento a la lectura en parques, jardines, plazas y al apoyo de la alfabetización. Apelaremos a la ciudad solidaria, comunicaremos a los activistas y los convocaremos a los activistas sociales que han hecho de la promoción de la lectura y la gestión cultural algo ya real, que lo están haciendo en colonias, en barrios, en fábricas. 14. Coordinar los esfuerzos con el CONACE, que tiene escuelitas y centros de promoción de la lectura en las zonas rurales de la Ciudad de México. 15. Estimular un pacto con todas las alcaldías de carácter económico para que compren acervos y autorizaciones de uso de espacios públicos en la instalación de espacios lectores. 16. Nos reuniremos con funcionarios de alto nivel local y con legisladores locales y federales de la Ciudad de México para que se involucren económicamente y hagan aportaciones para mantener el costo de una campaña como esta. Y activamente para que participen en sus módulos de diputados, etcétera, etcétera. 17. Invitar a sumarse a las cadenas libreras más grandes de la Ciudad de México a la campaña.
18. Intervenciones especiales puntuales en central de abastos, unidades habitacionales, explanadas de las alcaldías, parques mayores. Ya están en marcha operaciones con bomberos y con policías. Esas nos deben llevar a muy corto plazo a crear clubes de lectura ya en los espacios de los bomberos y en las policías. 19. Colocar la motolibrería y nuestras dos bicilibrerías, que esperamos que sean muchas más para fines de año, ahí en la puerta, para decir: desde aquí empieza la gran campaña de fomento a la lectura. 20. Lanzar una gran campaña de difusión combinada, coordinada. Incorporar las redes que tiene el gobierno de la Ciudad de México, todas, no solo las redes de ligadas al tema lectura, sino todas, y las redes que contamos en estos momentos en el Fondo de Cultura, Secretaría de Cultura Nacional, Televisión Pública, con participación de autores, libreros, editores, promotores de lectura. 21. Apoyar la campaña con la participación de la Secretaría de Cultura Federal, que ya está de acuerdo en aportar elementos musicales, cirqueros, títeres, mimos, para estimular los puntos de concentración de la campaña electoral. Y 22, la Ciudad de México aportará 5 millones de pesos para las ediciones de distribución gratuita, o sea, los libros que se van a regalar para financiarlos. Muchas de las propuestas mencionadas ya se han iniciado. La clave es cómo coordinarlas en una sola campaña y darle carácter de mística de la Ciudad de México y el impulso enorme hacia el fomento a la lectura, que genere un salto cualitativo. Si esto empieza a funcionar como ya está empezando a funcionar, por eso hablo de un plan de trabajo y no de un convenio ni ningún tipo, sino nuestros jurídicos, tu jurídico y mi jurídico, se van a pasar los próximos meses resolviendo el convenio. Y está en marcha. Si esto sale en el nivel en que pensamos, y esto es un documento de discusión, y veremos qué dice ahora la jefa de gobierno, yo creo que podemos terminar en marzo de este año con miles de clubes, videoclubes, salas de lectura funcionando ya en la Ciudad de México y una dinámica permanente de continuidad. La campaña nace en octubre del 21, ya está naciendo y se extenderá inicialmente hasta marzo del 22. Y luego ya los restos de la campaña ya se convierten en trabajo permanente en continuidad. Esa es la idea. Muchas gracias. Pues este es el anuncio de la gran campaña de fomento a la lectura en la Ciudad de México. Desde los distintos lugares del propio gobierno de la ciudad, los servidores públicos incorporados a clubes de lectura, desde la policía hasta la propia Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación, la Secretaría de Administración y Finanzas. La idea es crear internamente clubes de lectura que nos permitan también tener servidores públicos mucho más involucrados, conscientes y también con mayor involucramiento en la capacidad cultural del gobierno. Y segundo, hacia afuera, que todo lo que hacemos esté involucrado y relacionado con clubes de lectura. Particularmente la Secretaría de Cultura con el programa de Pilares y la Secretaría de Educación, el Instituto de Educación Media Superior, las universidades, la Rosario Castellanos, también ya está involucrada la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y al mismo tiempo recorrer toda la ciudad con estos vehículos de lectura, vehículos en todo sentido, para poder ir generando una ciudad con cero analfabetismo y al mismo tiempo una ciudad que ame la lectura y que sea parte de la historia desde los niños hasta los adultos mayores de nuestra ciudad. Así que agradecemos mucho a Paco, al Fondo de Cultura Económica, y este es el programa de fomento a la lectura que inició realmente con la Feria Internacional del Libro, que se extiende y de ahí nos seguimos hasta el primer semestre del próximo año, esperando que todo esto sea ya parte de la vida cultural de nuestra ciudad.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de República de Lectores? En esta ocasión les quiero platicar algunos de los aspectos vividos, sentidos en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Como saben, esta se llevó a cabo del 8 al 17 de octubre pasado, hace apenas algunos días, y fue un rotundo éxito. De verdad, la feria popular que acerca en mucha mayor medida a los lectores, a las lectoras, con sus autores, con sus autoras, pero también una feria que realmente se vive, se siente. ¿Por qué? Bueno, porque nos da la oportunidad como lectores y lectoras de presentarnos ante un abanico sorprendente de libros a muy bajo costo. Recordamos también que esta es una feria realmente de las pocas que no se cobra la entrada, así que permite el acceso al libro y la lectura, además de que las casas editoriales siempre ofrecen precios muy accesibles en esta feria. Para el Fondo de Cultura Económica y Educal como casa editorial también fue un enorme gusto participar. Nos comentan los organizadores, que por cierto los felicitamos a la Brigada para Leer en Libertad y a la Ciudad de México, a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, por esta gran organización. Nos comentan que fueron cerca de 250 mil ejemplares vendidos, 340 casas editoriales participando, entre ellas por supuesto el Fondo de Cultura Económica y Educal, y alrededor de 1 millón de personas que se dieron cita en esta feria, con todas las medidas de sanidad, por supuesto, que se dictan, ¿no? Para este evento que regresó después del COVID al Zócalo, y qué mejor que regresar con un evento masivo de este tipo, con los libros y con la lectura. Como Fondo de Cultura Económica tuvimos la oportunidad de participar con más de 20 presentaciones entre charlas, debates sobre historia. También tuvimos la visita de dos de nuestros autores internacionales, como fue el caso de Eric Mannheimer, que acaba de publicar el libro 12 pacientes. No sé si ustedes recuerden o hayan visto ya la serie New Amsterdam. Bueno, pues esta serie está basada en este libro que, por cierto, ya pueden adquirir en todas nuestras librerías de la red del Fondo de Cultura Económica y Educal a lo largo y ancho de la República Mexicana. También tuvimos la presencia de nuestro querido autor Fermín Goñi con el título Un día en la guerra de Ayacucho, y muchos otros autores más estuvieron acompañándonos en esta gran feria. Pues también comentarles que se regalaron libros 21 para el 21. Fue un enorme gusto ver cómo la gente realmente se acercaba para recibir alguno de los títulos de esta colección tan buena, de verdad tan interesante, que no se deben perder. Si no han ido por su libro, acudan a su librería más cercana, pídanlo. Solamente se tienen que registrar, poner su nombre, y con gusto les daremos alguno de estos libros. Me refiero a las librerías, por supuesto, de la red del Fondo de Cultura Económica y Educal, pero también los organizadores regalaron otros libros, como en el caso de el libro de Antonio Helguera, que por cierto se le rindió un homenaje. También otro de los homenajeados fue Jacinto Barrera Balsols y Enrique González Rojo. Los tres tuvieron un foro especialmente dedicado, en donde ahí justo se hacían las presentaciones editoriales, las charlas, los debates. Nos comentan también los organizadores que el próximo año la Feria del Libro del Zócalo se extenderá a otros puntos en la Ciudad de México, así que nosotros encantados como casa editorial de participar de nueva cuenta en esta gran feria que une de manera tan especial a los lectores y las lectoras con los libros, con la lectura. Bueno, no me queda más que seguir agradeciendo, por supuesto, la gran oportunidad que nos dan ustedes, lectores, lectoras, para asistir a los eventos que nosotros planeamos y a estas ferias de libro. Así que nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Bye bye. Esta es una de las últimas ilustraciones que hizo nuestro muy querido Antonio Helguera. Notarán
la caída de nuestro general Emiliano Zapata. Porque el asesinato de Zapata, de Felipe Ávila, es el viento del pueblo más recientemente publicado en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Y aquí tenemos unas reflexiones al respecto de la caída de Zapata y también el encuentro epistolar que hubo entre Zapata y su asesino Guajardo. Les compartiré entonces tres pequeños fragmentos. En este hay una carta abierta de Emiliano Zapata a Carranza, su verdugo. Usted gobierna saliéndose de los límites fijados al Ejecutivo por la Constitución. Usted, con sus desaciertos y tortuosidades, con sus pasos en falsos y sus deslealtades en la diplomacia, es la causa de que México se vea privado de todo apoyo por parte de las potencias triunfadoras. Y si alguna complicación internacional sobreviene, usted será el único culpable, le dice Zapata a Carranza. Luego, cerca del momento de la tragedia de Chinameca, hay varios testimonios que nos cuentan cómo fue la caída del grande. Este es uno de los fragmentos, uno de los testimonios. La guardia parecía preparada a hacerle los honores. El clarín tocó tres veces llamada de honor. Y al apagarse la última nota, al llegar el general en jefe al dintel de la puerta, de la manera más alevosa, más cobarde, más villana, a quemarropa, sin dar tiempo para empuñar ni las pistolas. Los soldados que presentaban armas descargaron dos veces sus fusiles y nuestro general Zapata cayó para no levantarse más. Su fiel asistente Agustín Cortés moría al mismo tiempo. Palacios debe de haber sido asesinado también en el interior de la hacienda. No obstante, la caída de Zapata fue también el ascenso de su leyenda. La gente de los pueblos, que lo había visto como un padre salvador, no se resignó a su muerte. Muy pronto comenzaron los relatos que aseguraban que Zapata no era el que había caído en Chinameca, que había sospechado la traición de Guajardo y, mandando en su lugar a un compadre suyo que se le parecía, que el cadáver exhibido tenía los dedos de las manos completos y Zapata había perdido la falange de un dedo en un jaripeo, además de que no tenía su lunar en la mejilla. Zapata era demasiado listo para dejarse sorprender, pero había decidido desaparecer de la escena para frenar el sufrimiento de su pueblo. La leyenda creció y desarrolló escenarios fantasiosos. Zapata habría emigrado a Arabia, o se había escondido en las montañas de Guerrero, o vivía oculto en una cueva de Morelos y hacía furtivas escapadas para estar con una nueva familia. En cualquier caso, Zapata estaba al pendiente de los suyos y regresaría cuando lo necesitaran para encabezar su lucha redentora. La leyenda de Zapata adquirió así tonos mesiánicos, como Jesucristo y otros redentores habían muerto por los suyos, víctima de una traición en un caso de que hubiera sido realmente fallecido. Si habían ganado a los enemigos, volvería cuando su pueblo más lo necesitara. Tierra y libertad, justicia y ley. ¡Viva Zapata! Llevamos un vínculo muy fraterno, muy solidario con el Fondo de Cultura Económica. El día de hoy se regalaron libros a todos los asistentes. Les voy a pedir, como foto del recuerdo de este día, podamos tomar una foto panorámica de todos ustedes, mostrando ese libro para que vean que también va de la mano el fomento a la lectura con el proyecto de la Cuarta Transformación. Les pido a todos los presentes nos hagan ese favor y levantemos los libros para tomarles la foto del recuerdo. Usted me indica, compañero de comunicación social, ¿también les dieron libros a todos ustedes?
Nos hacen falta libros, compañeros. Aquí a nuestros invitados especiales. Sí, adelante. Les voy a dar la palabra, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a nuestra compañera Marilina para que les diga un mensaje emotivo. Adelante. Perdón que los entretenga un rato más, pero dos asuntos nada más muy rápidos. Uno, nos suelen decir por todos lados, a nosotros nos dicen en entrevistas y demás, que México es un país en el que no se lee. Cada vez que me preguntan, casi como si fuera una maldición bíblica, México es un país donde no se lee, yo respondo, como ya saben quién, que yo tengo otros datos. Y para muestra de estos dos otros datos, el primero es que cuando llegamos a la Dirección General de Publicaciones, como parte del equipo de Paco Ignacio Taibo, que nos encargó impulsar el fomento de la lectura en todo el país, una de las primeras personas que llegó con nosotros fue el maestro Moisés. Nos decían, viene un maestro de la zona de Tixla que tiene ganas de promover el fomento a la lectura. Y hoy estamos aquí porque el fomento a la lectura se hace desde Tixla, Guerrero. Surianas y surianos de Guerrero son quienes están impulsando el fomento a la lectura desde aquí. Gracias a la propuesta que hizo Moy aquella vez que nos fue a enchinchar, perdón que hable así, pero yo me siento en Guerrero, yo me siento en mi casa. Y cuando nos fue a enchinchar Moy para que trajéramos el fomento a la lectura a Guerrero una y otra vez, nosotros, gracias a Moy, iniciamos una propuesta para hacer fomento a la lectura, no a nivel elitista, no desde arriba para abajo, sino desde la gente, desde abajo, casa por casa, con ustedes. Ustedes son quienes harán el fomento a la lectura en este país. El segundo elemento que tiene que ver con el fomento a la lectura son los libros que ustedes tienen hoy en la mano. Es una colección que se llama 21 para el 21, porque hace más o menos un año el presidente de la República le llamó a Paco Ignacio Taibo y le dijo, Paco, el año que entra vamos a conmemorar el bicentenario de la consumación de la independencia y quiero que seleccionemos 21 títulos, 21 libros que hablen de México. No queremos una estampita de México que diga esto y esto y esto y esto, nos diga un historiador, sino queremos literatura, queremos libros de autores, hombres y mujeres, que desde la entraña, desde su imaginación, desde su corazón, hayan plasmado en las letras, así como quien tenga en la mano Canek, quien tenga en la mano el libro de Luis Villoro, quien tenga en la mano el libro de poesía del siglo XIX, quien tenga en la mano el libro de Elena Garro, según el libro que le haya tocado a cada una, a cada uno de ustedes, son libros que hablan de qué somos en este país, que ahora lo vamos a convertir en una república de lectores y de lectoras. Muchas gracias al Ayuntamiento de Tixla por este espacio y hagamos de este país una república de lectoras y de lectores. Gracias, Moy. Hola, República de Lectores. Yo soy Pilar Jiménez Trejo y hoy les voy a hablar de un libro de una conocida poeta y escritora y que justo con su más reciente poemario, Ana y Hans, ganó el Premio Nacional de Novela y Poesía Ignacio Manuel Altamirano en 2020. Y que este año el libro ha sido publicado por el Fondo de Cultura Económica. Me refiero a Karen Villeda, nacida en 1985 en la ciudad de Tlaxcala, quien en este poemario sobre la neurodivergencia o la neurodiversidad reescribe la historia del descubrimiento científico del síndrome de Asperger, que forma parte del espectro del autismo. Hans Asperger, un médico austríaco del siglo XIX, pediatra, investigador, psiquiatra y profesor, conocido por sus estudios tempranos sobre desórdenes mentales, especialmente en niños, realizó un informe en el que describía a niños de inteligencia y desarrollo del lenguaje típico con alteraciones sociales y capacidades comunicativas deterioradas,
un padecimiento que con los años fue nombrado como Asperger, un síndrome separado y distinto al trastorno autista. Los últimos estudios aseguran que lo que distingue el síndrome de Asperger del autismo clásico son las características y la ausencia de retrasos del lenguaje. Niños con el síndrome de Asperger típicamente tienen habilidades del habla y la mayoría poseen inteligencia normal o alto promedio. En 1943, Hans Asperger creía que el trastorno que descubrió no podía presentarse en niñas, y lo que está escrito en este poemario de Karen Villeda es justo la historia rescatada de Ana Canap, la única paciente del género femenino que trató este médico. No se sabe el número de niños que fueron tratados por este doctor, de quien algunos aseguran que robó este estudio que ya había sido descubierto. Lo cierto es que en este libro, Karen Villeda logra desmitificar la diversidad psicológica, la enfermedad y su relación con el lenguaje, el género y la historia. En el texto se exponen y subvierte la relación de saber-poder típica de los médicos alienistas y psiquiatras del siglo XIX. Mediante el desarreglo gramatical, la poeta explora la diversidad de los trastornos neurológicos. Ana y Hans tienen como punto de partida la desmitificación del manejo patriarcal de las enfermedades. Obtuvo el premio Manuel Altamirano por su manejo del lenguaje poético a través de una desarticulación del mismo sin perder en ningún momento el carácter de comunicación con pensamientos y emociones propios de la poesía. Es un libro en el que el lenguaje se descoloca desde lo médico hasta una crítica a los supuestos científicos. El libro tiene los siguientes fragmentos. En una parte dice, jueves 29 de junio de 1944, Clínica Pediátrica Universitaria de Viena, Sala de Pedagogía Curativa, médico responsable Johann Hans Friedrich Karl Asperger, nombre de la paciente Ana K., edad 11 años, frase favorita, la avaricia y la vanidad son los oficiales del alistamiento de la maldad. Una vez pagado el dinero, la conciencia escapa corriendo. Padecimiento, psicopatía autista de la infancia. La portada del libro es la obra de Judith I, que el pintor austriaco Gustav Klimt realizó en 1901. Judith, según el libro bíblico homónimo, era una joven viuda israelita que vivió en tiempos de la invasión babilónica. Consciente de que el general invasor se había enamorado de ella, lo sedujo y esperó a que se durmiera para degollarlo y acabar con su tiranía. De ese modo se convirtió en una heroína, obteniendo la victoria para Jerusalén. El libro de Karen Villeda utiliza esta imagen para contarnos. Esto es lo que veía Hans en el techo del aula magna de la Universidad de Viena. Pensaba Hans, todas las mujeres en Viena salieron de un cuadro de Klimt. Todas, decía Ana. Eres un misógino, Hans. Eres una cacota, decían otros. Han y Ana son lo mismo. Karen Villeda ha publicado libros de ensayo, libros para niños y ya varios poemarios. Ha recibido varios premios literarios y también incursiona en el género del Nerd Arts, que crea producciones artísticas con prácticas que apuntan a una experiencia estética específica del Internet como soporte de la obra. Sus textos han sido traducidos a varios idiomas. En su página web Poetrónica, dialoga con poesía y multimedia. Se considera una poeta multimedia y considera al lenguaje siempre como el elemento central de su exploración, ya sea en la primera concepción de un verso, en el papel impreso de un poemario o en el soporte digital de cualquier tipo. Ana y Hans, editado por el Fondo de Cultura, ya está en todas las librerías del país. Recuerdo esa noche en el Zócalo. Aquel 15. Yo no firmo libros que no son míos, imagínate, salen de la tumba.
y me reclama. No. Yo me llamo Paco. Que las colas son tan largas que tienes que cortarlas en dos y hacer dos entregas o tres o cuatro para que la gente no esté mucho tiempo parada esperando. Es que no hay ninguna trilogía. Antología. Hay un trabajo ahí. ¿Y quién dijo los abogados? Buenos días. ¿De qué te gusta? Historia. Una novela histórica, La sombra del caudillo. Del programa, gracias por todos sus comentarios, recuerden que siempre son bienvenidos, son muy importantes también para darnos a nosotros pues luz, ¿no? En lo que están pensando, qué es lo que está sucediendo. Hay muchos compañeros que me han reportado que han llegado a las librerías y de repente o los chicos de las librerías no saben o están los libros pero no se los dan. Entonces, bueno, para no crear confusiones, les recomendamos que marquen a los teléfonos. No marquen, manden un WhatsApp a los teléfonos 56 26 26 0007 y al 55 25 37 37 64. Manden un WhatsApp con su nombre, el estado donde viven, estado y municipio, y pongan: yo quiero un libro 21 para el 21. En cuanto los libros estén en los espacios, en las librerías más cercanas a ustedes, les hablarán para que vayan a recoger su libro. No se desesperen, no se desesperen. De verdad que todos los días se están enviando y el objetivo es que estos libros lleguen a sus manos. Así que bueno, pues los dejo, descansen, tengan muy buenas noches poéticas y nos vemos para la siguiente semana. Hasta la próxima. Esto fue República de Lectores.